Vamos arriba, arriba. Mire, el Ayuntamiento de Santiago saldó un préstamo de 280 millones de pesos contraídos por pasadas gestiones desde el 2008. Ese préstamo se llevaba ah, mensualmente solo en intereses 4 millones de pesos. Y la deuda igualita. Mensual, 4 millones de intereses. Pero vamos a hablar claro, que tú me estás hablando de una deuda que pasó. Deuda, la, ¿La deuda? ¿Quién la dejó? Dígame quién fue que la dejó. José Enrique suel Ajá. Luego Cerulle. Todo lo que pasaron antes de abel ¿Y nunca la pagaron? Nunca pagaron. Recuerda que tomaban prestado no, ra, no, para no, las regalías pascuales. No honraron el compromiso nunca, de seguir el Estado. Nunca. Qué vaina, ¿eh? 280 millones de pesos. 4 millones de pesos mensuales, solo en intereses. 258 millones. 280 millones. Pagó el ayuntamiento. Pagó el San ayuntamiento. De deudas atrasadas. De deudas atrasadas. El ayuntamiento. Eso se llama trabajar con seriedad y transparencia. De manera frugal, el ayuntamiento ahorró un manejo frugal de los recursos. Yeah. Y ay, ay, ay. se acercó el alcalde de Abel Martínez al Consejo Edilicio y le dijo. Este ayuntamiento no soporta sacar de sus arcas todos los meses 4 millones de pesos para intereses. Eso hay que pagar. Vamos a sacrificarnos, vamos a hablar con la entidad bancaria y a pagarle el capital y salir de esa vaina. Vamos a hacer un sacrificio grande. Ah, lo correcto. Lo correcto, lo hicieron, pagaron 280 millones de pesos. Está honrada la deuda en cero. O sea, estamos hablando de un ayuntamiento... Que es ejemplo, porque podría bien el alcalde de Santiago hacerse el loco y dejar esa vaina Como ahí. hicieron nosotros. Como le hizo José Enrique, como le hizo. Eh, 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 cerruye. El Cerruye de Santiago. O sea, o sea, yo puedo hacerme el loco, es una deuda de, del ayuntamiento, eso no es mío. Hipólito lo decía: las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan Pero poner solamente una persona seria, responsable, capaz de honrar deudas, compromisos dejados por los demás en su gestión. Ahí es que está la diferencia y hay que tener mucho cuidado cuando se hacen los señalamientos. Ahí es que está la diferencia de un verdadero político que quiere trabajar a beneficio de su, de su ciudad como lo ha hecho Abel Martínez en Santiago. El 20 de mayo. Que fue no, el hay forma, no hay forma de venir a decirle, usted es un irresponsable. Usted en Santiago prometió esto y no ha hecho y no hizo nada. Usted tiene a Santiago vuelto un desastre. Santiago es totalmente diferente y reitero lo he dicho mil veces en este programa. No conozco a Bel, de ahí a ahí no lo he visto nunca. Lo he visto en los comerciales aquí en televisión. Yo lo he visto. Yo le pero tengo yo el no, placer de conocerlo. Yo, no, yo no tengo ese placer de conocerlo. Pero sí te puedo decir que con lo que he visto en y, la ciudad de Santiago y, y en su, su administración, su accionar como alcalde, hay que quitarse el sombrero y respetarlo. Porque ha hecho la cosa con transparencia en ese sentido. Y ha honrado los compromisos que, que, que ha asumido en Santiago. Y, y pagando los, los compromisos viejos. ¿Cuántas veces no tuvimos la calle de Santiago llena de gente pidiendo y haciendo y deshaciendo los semáforos de Santiago? Los y el alcalde lo, se jugó con los, críticas. Na los nacionales haitianos. La ocupación de la calle cuando usted pasaba por las tiendas de acá de Santiago. Cruzar las calles Pero un y los tremor. tarantines mitad, mitad en el medio, usted no podía, tenía que tirarse a la calle. Y se lo y se vio mal en un principio, ¿Y ahora, ¿cómo se ve la ciudad? Limpia y organizada. No da carajo, eso hay que respetarlo. ¡Hola! ¡Hola! Hola. ¡Saludos! como estamos? Si Bien. yo fuera hijo de Miguel Ibaiga, le prohibiera hablar en la prensa, y el papi. Tú no tienes vergüenza, no hable, papi, no hable. Cállate. Con todo lo que tú te has robado. Con todo lo que tú te has robado. Se habían hecho un instituto politécnico vocacional. En cada provincia. Los de los barrios y se capacitan. No hable. Que tú eres más delincuente que lo, que lo de Capotillo. Pase vale, buena tarde. Miren cuál es el resultado de cuando un Estado no hace el trabajo como se tiene que hacer. Cuando aquí las becas se le estaban dando a los hijos de PLDistas o de PRDistas. Para que se fueran a estudiar al extranjero de políticos, y para que políticos se fueran, salían del gobierno y se fueran a vivir o beneficiadas aquí en República Dominicana, teníamos jóvenes que no podían aprovechar eso. Y quizá cuántos de ellos se convirtieron en delincuentes. Delincuentes. Falta de oportunidades. Falta de oportunidades. Profesionales que salieron de las universidades y no encontraron un empleo en una empresa buena. Gente que pudo estar estudiando y porque no era chula. Ni era querida, ni era amante de un funcionario público, entonces no podía irse a estudiar al extranjero. O porque no era hijo del político Fulano de Tal. Oportunidades para ellos, nada más. Coño, así no se puede. Miren el fruto, o sea, la consecuencia ahora. ¡Hola!